¿Qué tal a todos, gente? Sean bienvenidos. Estamos en una fecha especial, que se celebra el día de San Valentín, el día de la amistad, pero siendo sincero, no tenemos parejas o incluso hasta amigos para que nos acompañen en ese día, y a lo mejor cae un día domingo. Pero relájense, no te sientes triste, porque en este preciso momento, haré un top 5 mejores juegos cooperativos donde podrás encontrar amigos lo más rápido posible, para pasar un buen rato en ese día, y para que no te sientas solo. Bueno, sin más que decir, comentemos. En el puesto número 5, tenemos el juego de Slapshot Reborn. Es un juego cooperativo y a la vez online, basado en la física, en el que juegas un partido de hockey al estilo arcade. Formarás grupos de 3 versus 3 y solo un equipo ganará, dependerá la habilidad de los equipos que se mostrarán en el campo y además su equipo debe tomar el control del disco, pasar, disparar y superar a sus oponentes y convirtiéndose uno de los mejores. La comunicación servirá de mucho para hacer unas buenas jugadas en el campo y en colaboración con equipo ayudar a tener un buen posicionamiento para así vencer al otro oponente y sin que le dé tiempo a reaccionar algún movimiento. No tan solo eso, puedes mejorar con los entrenamientos que tienen para mejorar la puntería y tiene varios modos de entrenamiento, tanto como defender o atacar. Este juego es perfecto para jugar con amigos y además conocerás gente que interactúa con su equipo. Te dejo los requisitos y pasamos con el siguiente puesto. En el puesto número 4, tenemos el juego de Scatter Underground. Que coneje este juego, visitaremos a un amigo enfermo, para cuidarlo y a la vez verlo como está, nos adentraremos a su habitación. Una vez adentro, ya no habrá forma de salir del lugar, nos quedaremos encerrado. Buscaremos una manera de escapar y intentar salir lo más antes posible. Usaremos la imaginación y la habilidad para poder escapar. Tenemos que inspeccionar todos nuestros alrededores, combinar e interpretar objetos para obtener nuevas pistas y resolver rompecabezas, pero al estudiar el entorno de cerca. También podrás jugar en compañía con amigos y para que puedan resolver los secretos ocultos, y es esencial la cooperación constante para que tengan en cuenta qué misterios se van encontrando, como fotos, nombres, artefactos, un pasaje secreto, entre otras cosas. Recolectando toda la información posible para así, puedan escapar de la habitación. Es un maravilloso juego donde podrás comunicar continuamente. También este juego participan mujeres por si las dudas, así que les dejo los requisitos y pasamos con el siguiente puesto. En el puesto número 3, tenemos el juego de Grace Network. Comenzó como un simple mod, algo común y simple, entonces lo modificaron, pero al ver cómo crecía poco a poco, optaron con la decisión en que sea una plataforma cooperativa, donde el objetivo principal, es colaborar con el equipo, ya sean amigos o personas que no conozcas, y competir con jugadores de todo el mundo. Recoge armas geniales, cada una con su propio propósito, úsalas para salvar a tus compañeros de equipo. Usa tu gancho de agarre para escalar túneles y montañas. Este juego requiere de mucha debilidad, coordinación, práctica y también formarás amistad para poder pasar los mapas. Porque los mapas, no están hechos para jugar solo, si lo juegas solo, será entre difícil o imposible de llegar a la meta. Tiene además buenos servidores para conocer a mucha gente y formarás una amistad en muy pocos minutos y a la vez podrás encontrar a tu pareja de equipo y así llegar a la meta. En el puesto número 2, tenemos el Crunker. Es un juego shooter en primera persona totalmente modificable, con mecánica de movimiento avanzada y fácil de acceder. Ábrete camino a través de 12 mapas de rotación para ganar recompensas. Domina el sistema de movimiento altamente basado en habilidades exclusivo de Crunker. Si dejar caer armas nucleares y personas de alcance rápido. Crunker también ofrece miles de juegos personalizados para elegir infectado, parkour, gratis para todos, captura la bandera y mucho más. Con las sólidas herramientas de mapeo y modificación de Crunker, no hay límites para lo que puede crear y experimentar.
Cuenta con una economía próspera con miles de aspectos y artículos para desbloquear, vender e intercambiar y tiene servidores dedicados en todos los continentes y un navegador de servidor fácil de usar. Puede alojar su propio servidor personalizado. Si tienes dificultades para jugar porque tu PC no soporta juegos altos o medios requisitos, este juego es muy esencial para jugar con amigos y además podrás competir con otros jugadores y también pasarás buenos momentos con este juego, te divertirá mucho, te lo aseguro, conocerás a mucha gente porque es un juego muy jugado, tienen que probarlo, pasemos al siguiente puesto. En el puesto número 1, tenemos el juego de Transformice, es un MMO de plataforma sobre decenas de ratones corriendo para traer el queso de vuelta. Te ayudará el todopoderoso chamán o solo lo echará todo a perder, hasta incluso trolearte en el momento preciso, millones de niveles, física frenética, árboles de habilidades y lo más importante, sombreros. No tan solo eso, tienes que ir corriendo para traer el queso de vuelta, tratando de evitar las trampas o dificultades y lo que llega a situaciones inesperadas y divertidas. Tienes menos de 2 minutos para ser el primer ratón en traer de vuelta el queso por todos los medios, con la ayuda o la maldición del chamán, dentro de los múltiples modos del juego y millones de niveles, no hay dos juegos que sean siempre iguales. Este juego podrás reunirte con amigos de diferentes tipos, amigables, sinceros, tímidos, amargados, entre otros tipos, y además para chatear, trolear y reír juntos. Espero que te haya gustado el vídeo, si quieres más vídeos de este tipo dale tu buen like y suscríbete para animarme en subir más contenido, disfruten mucho de los juegos y les deseo un feliz día de la amistad a todos.